con el eslogan El mundo está al revés, se está concientizando a toda Colombia por el valor y el respeto a que deben ser acreedores los miembros de la misión médica. La Unidad Administrativa Especial de Salud se vincula a esta campaña a nivel nacional. Según cifras de la Mesa Nacional de Misión Médica en Colombia, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2020 se registraron 242 ataques contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios en el país. Por su parte, Mildred Fuentes, referente departamental de esta dependencia de la Unidad de Salud de Arauca, confirma 3 incidentes y 7 infracciones en el departamento de Arauca. Los trabajadores del sector de la salud han sido también los primeros en recibir ataques, rechazos y discriminación, tanto en el escenario hospitalario como en supermercados, viviendas y en el transporte público. El departamento de Arauca, desde el área de la misión médica de la Unidad Administrativa Especial de Salud, se vincula a la campaña El Mundo Está al Revés, buscando como iniciativa humanitaria promover el respeto hacia el personal de salud. Entre tapabocas, batas antifluidos y mucha vocación, los trabajadores de la salud fueron los primeros en ver las consecuencias del COVID-19, pero también los primeros en ser atacados, estigmatizados, discriminados, con bloqueos para sus vehículos, lesiones personales. Esto debería parar. Ayúdanos a proteger la misión médica.